Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí Transformers, sí, cómo no. Aquí Max Prime con otra video review. En este caso, nada más y nada menos que el Bumblebee de Transformers Generación 1, la reedición. Cabe aclarar de eso, ¿no? Esta de aquí, pues es una reedición que esas que están publicando ahorita en Mercado Libre, en Amazon, en todo el pedo. No sé si las venden aquí en México de manera oficial, pero cuando menos en Estados Unidos sí es como unas reediciones estas. Y la verdad, pues, ok, dije, va, me gustaría un Bumblebee G1, ¿no? Y este es el que estaba al alcance de estaba al alcance, ok, dije, va, todo bien, todo fine. La verdad es que debo decir que es un muy bonito Bumblebee, es una muy bonita pieza. De esas que dices tú, ok, entiendo, no es de mi época, ¿no? No es de mi época, pero yo entiendo el atractivo de estas figuritas. Son figuras, la verdad, que pues, están cotorronas, no son perfectas, no tienen casi ni madres de articulación. Pero la neta es que son figuras bonitas que siento yo que como un recuerdo histórico de niño, sobre todo un niño ochentero, yo creo que para nuestros padres, todo ese rollo, yo creo que quedaron bien en ese entonces. La verdad es que son una bonita pieza, es una bonita figura. Y está cotorrona, ¿no? Trae un ligero remoldeado con respecto al rostro. Este está más basado en la animación. El rostro del Bumblebee originalmente era otro, con un tipo casco. Este es el que le sirvió, creo que a Goldbug, algo así, la figura. Este de aquí, pues ok, este de aquí es otro pedo. Pero bueno, aquí lo vemos. Bastante bonito, ¿vale? Bastante sencillita la figura. Trae llantitas de goma, ¿vale? Que me gustó esto, ese detallito. Y trae esta piececita de acá, está como en, creo que es metálico, sí. ¿Vale? Y bueno, trae, aquí está, aquí vamos por detrás, aquí vemos la llantita extra, ¿vale? En general es una bonita figura. Trae el pechito acá y la pancita con el logotipo Autobot por acá. Y en general, pues es una bonita figura. O sea, la neta, lo que es al César, lo que es del César, ¿no? O sea, es una bonita figura de una época diferente, ¿no? Pero bueno, aquí lo vemos. En general, pues está bonito. Tiene articulación. Pues articulación, puede mover los brazos hacia el frente, ¿vale? Y nada más. Nada más. Ah, sí, la cabeza puede decir, sí, señor. Iba a soltar un chiste, pero no se me ocurrió nada. Nada. Pero bueno, aquí luego, ¿no? Que, sí, señor, yo soy de rancho. Ando en moto y a caballo. Y todo el pedo. Pero bueno, vamos a la transformación súper sencilla. Vale. Ok, guardamos aquí los bracitos. Vale. Guardamos aquí los pies. Hacemos así, guardamos los pies. Sí, sencillo y se traba, ¿no? Ahí está. Y la cabeza, ponemos atrás y listo, mis amigos. Bumblebee de Transformers Generación 1. Bastante bonito, bastante cotorrón, la neta. En la parte de atrás aquí trae esta turbina. Creo que el original traía el logotipo Autobot acá atrás, ¿vale? Y creo que era una marca de calor. Y este de acá, pues bueno, le cambiaron el logotipo al frente y trae la turbinita acá. Si no, me corrigen ahí, les encanta corregir a la gente, ¿no? Pero bueno, está bastante bonito, rueda bastante bien, es una bonita figura, ¿vale? Y esto es un G1, básicamente, es un G1. Y la neta, pues, o sea, son figuras sumamente sencillas, son de otra época. Y yo creo que ese es el valor que más puede uno poseer. Estas son figuritas que si las compras hoy en día, yo creo que es mucho por el valor histórico de las figuras. Porque, por ejemplo, las reediciones de Guerra de Bestias son figuras que están, compiten con las actuales y yo creo que en algunos casos hasta le ganan. Pero estas figuritas de acá son más sencillas. Ah, me he pinche compartido con el Optimus Prime. A ver, verga. Vale, vamos a ponerlo acá. Y bueno, ahí para que se den una idea del Optimus Prime y el G1, pues bueno, aquí está la comparativa, básicamente. Mis amigos, son bonitas figuras, yo creo que valen la pena tener un G1, no importa si es el viejo o esta reedición, yo creo que vale la pena tener a estos personajitos un poquito, pues, de otra época. Bonitos, sencillos y así nada más. Mis amigos, ya sin más que decir, yo soy Max Prime. Esperen otras dos reediciones, ¿vale? Y nos vemos en la próxima. Chao.